Bienvenidos a una emisión más de Voces. Yo soy Gerardo Monsalvo. El día de hoy vamos a estar platicando en este capítulo sobre la promoción cultural desde la sociedad civil. Vamos a estar platicando con Marité Urrutia, que es coordinadora del Centro Cultural Multidisciplinario Bactún, y también con Vishnu Madera, que es director de este mismo Centro Cultural Multidisciplinario Bactún. El tema del día de hoy es precisamente la promoción cultural desde la sociedad civil. Antes de comenzar el programa, les recuerdo que tenemos teléfono de la Oficina de Producción de Voces 2436200 y la extensión es la 158. Comenzamos. Como lo comentábamos al inicio de este programa, el tema del día de hoy es la promoción cultural desde la sociedad civil. Es un tema importante, es un tema que muchas veces ha estado pues en segundos planos en nuestra sociedad, en administraciones anteriores. Sin embargo, siempre hay personas que se están preocupando por la promoción de la cultura, de todas las manifestaciones culturales específicamente en nuestro estado, y está con nosotros Marite Urrutia y Vishnu Madera, coordinadora y director respectivamente del Centro Cultural Multidisciplinario Bactum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Gerardo, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, porque sabemos que la agenda pues, es apretada, hay muchas actividades que estar eh, pues, coordinando, gestionando. Y pues bueno, vamos a platicar precisamente sobre este tema que quizás ya lo, ya lo decía yo al principio de este programa y que quizás se estarán de acuerdo o no, precisamente para eso estamos aquí, para platicar sobre esta especie de relegación de la cultura y de las actividades y las manifestaciones culturales en nuestro estado. ¿Ustedes creen que sí es así o cómo ven el escenario cultural en, en Morelos? Bueno, Gerardo, realmente eh, la oferta cultural actualmente en Morelos es muy amplia. Claro está que eh, no todos pueden ah, enfrentar esta circunstancia, por lo que sabemos, ¿no? Que, que hay demasiada oferta cultural. Sin claro. embargo, nosotros como un centro que lleva ya pues muchos años, más de 25 años, eh, teniendo justamente esta oferta eh, cultural multidisciplinaria. Pues hemos venido dando unos pasitos, a veces gigantes, a veces pequeños, pero hemos venido todos estos años uh, aportando y apoyando a la escena cultural, claro. que es totalmente local y pues que se dedica a eso por amor. Por... Y es importante, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Precisamente eso me, me evoca la pregunta, a nivel personal quizás, ¿en ¿cómo surge esta inquietud? de promover las actividades culturales? Pues eh, empieza del núcleo familiar, ¿no? porque eh, el lugar está conformado por familia, ¿no? que es, ella es mi madre, eh, está eh, mi pareja, está uh, mi amigo Max. Eh, viene de, de ese núcleo familiar donde todos, de alguna u otra manera, pertene pertenecemos al gremio artístico claro. y entonces en busca de, de tener un, un, una proyección tanto de los artistas como del lugar, como tener un espacio eh, que sea, como dices tú, multidisciplinario, en el que se pueda dar pues, diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? desde música, teatro, circo, talleres, instrumentos, etc. Eso es precisamente el centro cultural Bactún, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito sobre qué actividades hay, y en qué consiste este centro cultural. Bueno, pues, eh, principalmente es una casa de ensayo, de estudio de muchos artistas, como estábamos comentando. Todas las semanas nosotros tenemos ahí, pues, un, un desfile de, de actores de, de la escena en la que, pues, están dando su, su estudio a la música. Pero también estamos teniendo talleres. Eh, actualmente tenemos un taller que es de circo, es arte circense, eh, con la maestra Excelcano. Cano, y es un uh, taller que es totalmente gratuito, inició desde septiembre, que va a terminar en diciembre, y estamos trabajando con pequeños, desde muy pequeños pues niños, claro. desde 3 años hasta 12, 14 años, y está tomando lugar los lunes y los jueves. También estamos teniendo un taller que es capoeira. Este capoeira, pues es un arte maravilloso, porque aparte de ser un, un arte... Marcial es un arte marcial, pero conjuga también una parte de percusión, de arte de música. Entonces, eh, este está siendo impartido por Mena Milcra con algunos de sus compañeros eh, Víctor, que pues es el maestro que está ahorita al, al frente de este capoeira. Claro. Uh -huh. Es, me, me llama la atención precisamente las edades de, de 3 años hasta 13 o 15. Eh, puede ser hasta, sí, hasta 13 años. De 3 a 13 años estamos teniendo eh, diferentes edades para estos talleres. Porque antes no era tan así, ¿O ustedes me, me refutarán si es cierto o no. Mm, es importante que en la actualidad ahorita ya se esté, eh, pues como que acercando a los niños, a esta sensibilización hacia las artes, ¿no? Claro, empieza desde la necesidad familiar, ¿no? de que se necesitan actividades que, que no sean la escuela, que bueno, pues ya está bastante criticada, ¿no? Se, se necesita la música, se necesita el movimiento, se necesita el arte, se necesita la pintura, se necesita la sensibiliz sensibilización para los niños, ¿no? Claro. Aparte, hay mucha riqueza en lo que los niños traen, Ajá. los niños aportan al, al, al arte en sí, ¿no? Incluso al espacio, a los talleres, ¿no? Ajá. Entonces, pues creo que ella pues es maestra, entonces... Eh, es, es como esa necesidad de, de sembrar esa semilla en los niños que, que, que venga cargada de muchas otras cosas que no se ven en la escuela. ¿no? Pero las actividades en el Centro Cultural Baktum no nada más son para jóvenes, ¿o sí? No, es para todas las edades. De hecho, el, el gusto que nosotros tenemos es que nos visitan justamente todas las edades. Hemos tenido eventos donde la gente se queda así como muy contenta uh -huh. de ver que esa combinación, que hay pequeñitos, pero también están los adultos mayores y esa eh, integración, ese intercambio que se tiene entre ellos, ha sido muy bonito. Eso también es importantísimo. Están uh -huh. conviviendo estas generaciones tempranas y, por decirlo así, generaciones tardías, pero no en un sentido peyorativo, sino, por ejemplo, están los adultos mayores. Así es. Es importante porque pues en la actualidad como que hacen falta espacios, hace falta esta reintegración tanto social como física y creativa del adulto mayor. Así es, yo soy un adulto mayor, un adulto mayor que está justamente interesada en esa participación interdisciplinaria, pero también que las edades eh, tengan ese, esa conjugación. ¿no? Entonces, Cultura Backton ha tenido ese gusto de, de poder conjugar en diferentes tipos de eventos, porque bueno, de hecho tenemos ya eventos como muy, muy... Claros, como es el Día del Niño y en, claro. es, y en este momento cuando nosotros trabajamos con el Día del Niño, se llena eso no nada más de niños, de, de todas las edades. Nosotros llamamos hasta los adultos mayores los niños que internamente están viviendo esa parte. ¿no? Claro, ustedes por ejemplo en el Centro Cultural Bactún eh, tienen, me imagino, teatro, me comentaban música, bueno, un abanico eh, extenso de, en cuanto a expresiones, tanto escénicas como musicales. Todo este tipo de, de, de actividades. ¿Ustedes mmm, presentan sus proyectos nada más en el Centro Cultural o tienen algún otro foro fuera de.? Bueno, sí, voy a tomar esta partecita. Tuvimos mucho tiempo eh, trabajando en lo que es el Parque Melchor campo eh, haciendo un festival que se llama El Día Fuera de Tiempo. Este festival lleva 13 años llevándose a cabo, es anual. Y estuvimos participando eh, mensualmente con un evento, eh, de, pues también convocando a artesanos, artistas, todo tipo, de, hasta animalitos, ¿no? A, a una serie de actividades donde directamente desde Cultura Bactum, pues estábamos llevando esta esta promoción. Es, comento esto es desde hace 13 años. Actualmente, pues se sigue trabajando ahí, pero viendo la necesidad que Cultura Bactum tiene realmente de meter todo el esfuerzo y todas las ganas, pues actualmente… Eh, eh, hace un año tuvimos una reinauguración con la intención de abrazar todo lo que es cultura Bactún, todo lo toda la escena de afuera, pues poderla invitar a que participen con nosotros dentro y que sea pues su casa, ¿verdad? Su claro. casa de estudio, su, su casa de trabajo. Claro. Voy a dar el teléfono del centro eh, cultural multidisciplinario Baqtún. Es 333 2097, va a aparecer aquí en la pantalla en estos momentos. 333-2097 para que se pongan en contacto, para que se asesoren, para que vean cómo pueden integrarse a las actividades y que les den otros datos, como por ejemplo, al rato vamos a, a dar dónde están eh, la dirección de dónde están ubicados. Por lo pronto nos tenemos que ir a un brevísimo corte, estamos platicando con Maite Urrutia y con Vishnu Madera, eh, coordinadora y director respectivamente del Centro Cultural Multidisciplinario. Eh, Bactún. Regresamos. La promoción cultural desde la sociedad civil es el tema que estamos platicando el día de hoy con Marité Urrutia y Vishnu Madera. Coordinadora y director, pues respectivamente, del Centro Cultural Multidisciplinario Bactún. Ya nos comentaron al principio en el primer bloque sobre un, un poco de generalidades sobre en qué consiste pues la actividad más básica del Centro Bactún. Pero eh, la pregunta que nos quedó pendiente precisamente del bloque anterior es sobre esta necesidad de espacios, porque nos estaban platicando que antes tenían fuera del Centro Cultural que por cierto, al ratito vamos a dar eh, la dirección donde están ubicados. Uh -huh. ¿Tenían una participación, o tienen todavía, ¿no? La participación mensual en el Melchor Campo o ya no está. Bueno, no, Este, nosotros ya como Cultura Bactún estamos, como comentaba, eh, teniendo ya las actividades, eh, todo nuestro esfuerzo está ahí. Aunque, si bien es cierto, eh, él en, en su caso, pues sí lleva la, la actividad fuera porque pues viaja, él tiene grupos que, claro. que son los que ensayan en, en Cultura pues eso él lo podrá platicar. Entonces también lleva toda la actividad, sale desde Cultura Bactún, de hecho actualmente ahorita varios grupos han salido a, al extranjero y pues su casa de ensayo, de estudio es Cultura Bactún. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes ven este... Bueno, actualmente hemos tenido la fortuna de que se han abierto nuevos espacios, ¿no? Por ejemplo, el más reciente y más espectacular. Por decirlo así, es el Centro Cultural Teopanzolco. Así es. Pero, ¿cómo ven la escena en ese sentido? ¿De repente hay grupos independientes o, o a lo mejor de repente entre la comunidad, el campo teatral o el campo artístico dicen, no, es que luego no hay espacios, no hay apoyo? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes, por ejemplo, tuvieron la iniciativa de crear este centro independientemente, por decirlo así. ¿no? Claro, eso viene por la necesidad personal, básicamente, ¿no? porque pues necesitábamos un, un foro. Necesitamos un lugar donde ensayar, un lugar donde poder grabar, un lugar donde poder hacer eventos. No que estos nuevos lugares no, no sirvan, pero siento que están dirigidos para espectáculos con más comercio, yo creo. ¿no? En realidad, eh, lo, que estamos, lo que hacemos en Cultura Actún viene desde la gestión independiente. ¿no? Eh, todo lo, lo hemos hecho pues, con nuestros pocos o muchos recursos que tengamos. Y con una necesidad personal, exactamente, por, por, porque tenemos arte en claro. casa, eh, tuvimos que hacer de la casa un foro, ¿no? Claro, que, que ahorita, ahorita que me que estás comentando esto, me recordé, ya tuvimos en algún otro programa entrevista con las autoridades o las personas que están dirigiendo ahorita el, el Centro Cultural Teopanzolco, Solco, que, que hay que hacer esta mención, hay que estar pendientes, porque lo que van a hacer es que próximamente van a abrir una convocatoria para que los grupos... Todas estas personas que se dedican a las manifestaciones y producciones artísticas y culturales aquí en Morelos puedan entrar, van a formar una especie de directorio. Y bueno, eso pues va para ustedes la invitación y también para las personas que nos están viendo y escuchando a través de tele y de internet. Que eso es una cosa que se me hace muy interesante porque, pues bueno, están ellos abiertos a, a la colaboración de la comunidad artística que ya existe aquí en Morelos. ¿No? Bueno, vamos a continuar con el tema. Este. Ya nos contaron un poquito sobre la trayectoria del Centro eh, Cultural Bactún, pero bueno, ¿esto data de hace 25 años? ¿me un poco más de 25 años. Cultura Bactún, ah, se llama Cultura Bactún, comentaba yo desde hace un año, sí. no, perdón, desde el 2012. Desde hace un año que hicimos la reapertura eh, al centro porque abrimos un foro. Bueno, a mí me, me encantaría que él comentara del foro que se abrió porque pues fue un gran esfuerzo de su parte, el, el tener una visión muy amplia del lugar, porque, va, o sea, foros y, y escenarios, Cultura Bactón los ha ido moviendo, ¿no? Claro. Eh, pero actualmente, desde hace un año para acá, eh, se ha abierto un foro muy bonito donde los artistas se van muy contentos, se van muy felices de, de, de la escena que tenemos en el lugar, porque se sienten contentos con el sonido. Me encantaría que platicaras de, del foro. Sí, con, con la calidez del de lugar, ¿no? Porque como... Como te digo, es un lugar de, hecho de artistas para artistas. Entonces, eh, pues lo que hicimos, el, el año que, del que ya habla es desde que, desde que hicimos este foro ya en forma. O sea que tenemos un buen escenario, con iluminación, con tarimas, con sonido. Y pues es el tiempo que ya está contando. Pero en realidad venimos haciendo ahí actividades desde hace como 25 años de pues, muchas, muchas manifestaciones. ¿no? Claro. Hay como dos concepciones dentro del campo cultural, artístico. Hay quienes tuvieron una formación y hay quienes la han ido aprendiendo con la trayectoria. ¿Ustedes cómo, cómo ven las personas que están participando con ustedes? ¿Tienen ambas, ambas experiencias? Sí, definitivamente. Hay gente que, que usa Batún eh, como laboratorio y que de ahí a, a, han podido pues, generar su arte, ¿no? Y hay gente que ya viene con, mucha, con mucho bagaje, con, con mucha experiencia y pues que nos enseña. ¿Cómo ha sido la trayectoria? Porque, bueno, la evolución más bien. Me imagino que al principio era un grupo relativamente reducido. ¿Ahorita cuántas personas, de cuántas personas podemos hablar que forman parte de BATUM? Bueno, así como un equipo eh, casero y todo eso, eh, somos cerca de, de 15 personas activando, pero... Cuando ya empezamos a hablar de, de, de todos los que se enamoran, porque son varios colectivos, claro. el, el gusto que eh, Cultura Bactún tiene también es de contar con, con el agrado de que colectivos también quieren participar de los eventos, y entonces empieza a volver esa colectividad, y son de casa también, porque han sido a través de todos estos años que ellos han estado participando con nosotros. Entonces, sí tenemos un equipo interno donde de ahí salen todo lo que es difusión, carteles, de hecho. Bueno, pues eh, en, en Cultura Bactum no nada más se ha trabajado con, con eh, escena así inmediata, sino que también pues, han salido producciones discográficas. Entonces, bueno, esa parte también pues, a él ha sido esa parte de, de medular, ¿no? Claro. Uh -huh. Claro. Mencionaban precisamente que está, han colaborado con otros colectivos aquí en Morelos como cuáles? Bueno, tenemos el, en particular colectivo Guardagujas, eh, el colectivo de la alambrería. Eh, que han sido personas que han estado con nosotros y también entes individuales, maestros de escuela que, que se han presentado con nosotros a, a brindar artes increíbles y que no precisamente están dentro de la escena artística pero que tienen esos dones y los presentan en Cultura Bactum. Claro, es importante precisamente esta, eh, esto que están mencionando es la hermandad o la fraternidad que debería de existir Dentro del campo artístico. ¿Cómo ven precisamente la escena en, en, en estos momentos, en ese sentido? ¿Ustedes creen que, que esté bien, que todavía le falte un poquito como para que se establezcan más lazos? Yo creo que estamos aprendiendo todos, tanto los, los colectivos como los grupos, como los artistas, est estamos aprendiendo a juntarnos y a trabajar en equipo y a llevar esto a otro nivel, ¿no? Yo siento que sí hay una escena, que hay un movimiento bastante importante, interesante. Hay muchos grupos, hay muchos artistas, hay muy buena música, muy buenas performances. Entonces creo que, que todos, tanto ellos como nosotros, estamos aprendiendo. Claro. Voy a dar la dirección de donde están ubicados eh, el Centro Cultural Multidisciplinario Bactún. Está ubicado en Subida Chalma, número 703, en Lomas Tetela. ¿Alguna referencia de para que la gente pueda ubicarlos? Sí, enfrente hay un famoso club de tenis. Okay. Y donde estamos ubicados también hay una antena que se ve desde lejos, entonces no hay pierde. Como aquí, abajo de la, de la antena. Está abajo más grande de antena. nuestra antena. Y bien? también el, eh, el lugar en sí, sus colores, su estructura, pues es muy llamativa, entonces no hay pierde. Claro, voy a repetir las direcciones, subida a Chalma, número 703, Lomas Tetela, estaría apareciendo seguramente aquí en la pantalla. Tenemos que irnos a un brevísimo corte, pero ya regresamos para la conclusión de este capítulo. Estamos platicando con Mariteu Urrutia y con Vishnu Madera, coordinadora y director respectivamente del Centro Cultural Multidisciplinario Bactún, porque el tema del día de hoy es la promoción cultural desde la sociedad civil. Vamos a platicar un poquito sobre, voy a repetir antes dónde están ubicados, porque vamos a platicar precisamente sobre todas la, las instalaciones, por ejemplo, con las que cuenta, ¿no? Está subida, están ubicados en Subida a Chalma, número 703, en Lomas Tetela, frente a este club de tenis, ¿cómo se llama? Es... Eh, ¿El racket Club? No. No, es Villa Internacional de Tenis. Villa Internacional de Tenis y, bueno, la referencia que nos comentaban, que es una antena, que es una antena de telefonía celular. ¿o Así qué es? es. Ah, bueno. Cuéntanos un poquito sobre las actividades, si, si brindan algún servicio a la comunidad o, o, o con qué cuentan. Bueno, eh, las, en las instalaciones tenemos un estudio de grabación, una sala de ensayo, un foro, o sea, un escenario, tenemos una barra donde, de fuente de sodas y tenemos un estacionamiento grande. Eh, de ahí pues eh, han partido varias varias ramas, ¿no? Uh -huh. Una es pues la, el, el, el que sirve como laboratorio de los grupos que van a ensayar ahí, que es Neoplan, Zombit, Amos del Recreo, Galo Verde, Piel de Nogal, eh, y también hemos, hecho, hemos grabado ahí el primer disco de Zombit y grabamos también el disco de La Hoja Ensamble, que está por salir, y pues básicamente eso es lo que tenemos ahí. Es importantísimo, porque bueno, mencionábamos precisamente que aquí en Morelos... Es creciente toda esta, pues tanta diversidad de artistas musicales, escénicos, en la danza, en la pintura, y bueno, es un sinfín de lenguajes de expresión, ¿no? Nosotros precisamente aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión hemos trabajado de cerca con Zombi, hemos hecho algunas capsulitas, eh, por ejemplo, Neoplen nos hizo el favor de proporcionarnos eh, su disco C para un documental de diversidad sexual que hicimos aquí, Voluntades Férreas, pues bueno, entonces este, de ahí a los... Es, es como semillero, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, es semillero. Y entonces tienen todos estos servicios, Comentamos, por ejemplo, en la sala de ensayos y, y el estudio de grabación, ¿están disponibles para renta para las personas que así lo quieran? Así es, sí, está disponible para renta y para pues, la gente que se quiera acercar tal vez a a concretar algún proyecto, digo, no todo es dinero, ¿no? Claro. Entonces, eh, es muy necesario, pero en realidad lo que nos interesa, pues, es el arte, ¿no? Poder, poder producir, poder uh, ayudarle a, a, los, a los nuevos talentos o, digamos, las nuevas bandas que están saliendo a, a tener un poco más de calidad en su, en su producción, y etcétera Por ejemplo, ahorita, ¿tendrían, ¿están manejando alguna cartelera? ¿Qué, ¿Qué espectáculos están presentando allí o, o que están llevando a lo mejor a otros lados? ¿Trabajan, por ejemplo, estos proyectos en donde van a comunidades a lo mejor a presentarlos o tienen este tipo de planes? Sí, eh, cada quien por su lado, digamos, las diferentes manifestaciones artísticas, en el caso de Los Amos del Recreo, que es ropa para niños, eh, pues sí estamos saliendo a hacer... Conciertos, uh, pues para llevar un poco de alegría a la gente que está pasando por malos momentos. En el caso de Neoplén se acaban de ir a, a un showcase a Colombia que también prepararon desde la sala de ensayo en Bactún. Eh, Zombie también está por hacer una gira en, en el sur de México que estamos preparando ahí. Y pues en cartelera tenemos el 3 de, noviembre vamos a tener, perdón, el 3 de diciembre vamos a tener flamenco, también es a manera de acopio. De um, flamenco que vienen unos chicos de España y otros chicos de, de Quintana Roo. Posiblemente este Zombie el 16 de diciembre en, en Cultura Bactún dando un concierto. Y bueno, ahí vamos a hacer una pequeña pausa para, para hacer nuestra gira y yo creo que retomaremos la cartelera para, para el próximo año. Claro, bueno, eh, es. Eh, me imagino que tienen ustedes redes sociales, ¿verdad? Ya me las pasaron aquí. Están en Facebook como Cultura Bactún Así es. Correcto, y bueno, ahí yo me imagino que pueden checar las personas que estén interesadas en la cartelera y todas las actividades que están, incluso también convocatorias, ¿no? Sí. ¿Cómo qué convocatorias tendrían abiertas ahorita? Pues eh, está lo del, bueno, lo del circo ya está por terminar, uh -huh. que es el taller de circo. El taller de circo que es ahorita eh, en diciembre termina. Está en curso el, la capoeira y... Por lo pronto nada más. Y, el, y bueno, y está el taller que yo doy, que bueno ya en algún otro momento podemos platicarlo más ampliamente, pero el taller de calendario maya. Yo me dedico al calendario maya desde el año 1996, entonces de continuo está el taller, es siempre, el taller es en el lugar y es virtual. Taller de calendario maya. Podemos tratar el tema durante dos minutos que nos restan. ¿En qué consiste, precisamente? Calendario maya. Bueno, lo que sucede es que nosotros llegamos a esta tierra con una misión de vida. El entrar a trabajar con el calendario maya es un, un trabajo extenso. No se hace, no es un oráculo, es un trabajo personal y se inicia dando desde la fecha de nacimiento, pues la misión a que la persona vino a la vida. Claro. Esta misión, finalmente, eh, que, que sabemos, pero que el calendario maya no lo, no lo expande, a un conocimiento personal y el conocimiento de saber por qué estoy aquí, a qué vine y por qué me rodeo de la gente con la que me rodeo y las cosas que me suceden, por qué me suceden. ¿sí? Entonces, el, los mayas dejan plasmado en piedras todo un, un, un mensaje. Y el cual, pues dentro de este eh, taller, pues es, es muy bonito y muy hermoso. Pero eso es un tema muy, muy amplio. Claro, claro, claro. Uh -huh. sí. Pero es, por ejemplo, para tomar este taller, ¿es, es cíclico? Es continuo, es eh, todo el tiempo, las personas se comunican conmigo y muchas veces lo trabajamos desde a nivel virtual, telefónico o en el mismo lugar. Claro. Y está haciendo todo el tiempo. No tiene fecha, no tiene horario, porque es cuando aparece eh, eh, el alumno, el maestro está ahí. Bueno, pues para toda la información de este taller y de todas las actividades que tienen en el Centro Cultural Multidisciplinario Bactún, pues está el teléfono 333-2097. Lo repito, estará apareciendo aquí en la pantalla. 333-2097. Y también están en Facebook como Cultura Bactún. Cultura Bactún. Y pues están ubicados en Subida a Chalma, número 703, en Lomas Tetela. En 10 segundos la invitación a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Pues eso, que por favor, eh, los que tengan alguna inquietud de tener alguna presentación o algún taller, eh, estamos abiertos. Nos gustaría escuchar propuestas y poder proponer más a la sociedad. Primero, pues a la que tenemos cerca, después a la que sigue. Eh, hemos tenido también eh, bastantes representaciones de otros países, entonces estén pendientes de la cartelera en Bactoum. Muchísimas gracias. Es la verdad muy valioso contar con un centro y con personas como ustedes, que aparte de que están creando cultura, que están eh, dando pues escaparate a las diferentes expresiones, están abiertos a que se integren más personas para que se puedan expresar junto con ustedes. Así es. Pues agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy y pues por supuesto que la invitación para estar eh, eh, hablando de otros temas, por ejemplo, claro, este, puedo... aquí en Voces claro. está abierta para la próxima. Y pues yo soy Gerardo Monsalvo y a todos ustedes que estuvieron con nosotros pendientes a través de radio, televisión y de internet. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Voces.